lamentablemente se tuvo que cancelar. Teníamos la participación, la confirmación de varias escuelas, de muchas escuelas que venían a hacer este desfile. Queríamos rescatar la cultura, se estaba perdiendo esta tradición, pero no en las condiciones que está el clima. Por cuestiones de seguridad no es conveniente que vengan los alumnos, los maestros. Se cancela, también se cancela para mañana la cabalgata que teníamos en coordinación con la Asociación Ganadera Local. Se cancela, teníamos la confirmación de 1.200 caballos. Ya en la fiesta de Cotaxtlán tuvimos una cabalgata de esa magnitud, de más de 1.200 caballos. En esta ocasión es una cabalgata histórica, normalmente es tradicional y la gente estaba respondiendo muy bien, pero también la tuvimos que cancelar porque muchos de los cabalgantes vienen de diferentes partes del estado y no son seguras las vías, las carreteras. En este momento se cancela. Y el tema del grito, estamos cancelando el baile, estamos implementando lo que es un albergue aquí en la cabecera municipal, y la comida que estaba preparada para el grito la vamos a repartir entre los damnificados, vamos a estar apoyándolos. Se cancela también, se queda hasta ahorita la memoria solemne nada más, lo que es el grito, pero las festividades como eran los ballet, el baile, la comida, todo lo que estaba, se va a destinar este recurso para los damnificados.